¿Qué significa eso? Prácticas sexuales seguras. Teniendo relación, muy bien, teniendo relaciones sexuales con él, usando el preservativo. Otra forma es teniendo relaciones sexuales con nuestra pareja que conocemos, no con cualquiera y no con varios ni personas que sean desconocidas, ¿no? Es importante que sepan, por favor, esto. Prácticas sexuales seguras. La otra forma es, se evita la promiscuidad y las relaciones sexuales con desconocidos. ¿A qué llamamos promiscuidad? ¿Ah? ¿Qué significa ese término promiscuidad? Tanto la mujer como el hombre tienen varias, está con varias personas, tiene varias parejas sexuales. ¿Ya? Eso se llama promiscuidad. Si una persona es promiscua, está con uno, está con otro y así no lo conozcan, no sabe su historial sexual. Entonces tiene más riesgo a que pueda ingresar el virus a su órgano. Y la otra es utilizan preservativos de látex. Es muy importante que en toda relación sexual se utilice el preservativo para proteger. No solamente usarlo como a veces por como planificación familiar para evitar los embarazos, sino como protección para prevenirlo de cualquier infección de transmisión sexual, porque el SIDA es una forma, pero nosotros conocemos otras ITS. ¿Cuáles son? A ver, mencióneme cuáles son las ITS. Yo les digo una, la sífilis, ¿qué más? La gonorrea, ¿qué más? El herpes, muy bien, ¿qué más? La hepatitis, ¿qué, el tipo B, ¿qué más? El chancro, ¿qué más? ¿Ah? A ver, hable, ustedes sí saben porque se les ha explicado. Bueno, esas son algunas de las ITS, ¿no? Que también están relacionadas con este virus. Acá muchas personas tenemos algunas ideas, ¿no? De lo que es nos planteamos a nuestra cabecita algunas ideas de lo que es VIH y lo que es el SIDA. Pero en realidad hay que ver si será verdad o estamos realmente equivocados. Esto se llama los mitos. A ver, por favor, escuchen, vamos a hablar. Dice el VIH y el SIDA solo afecta a gays y a